Zócalo Saltillo presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Buenas noches, Saltillo. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila para todos los que nos están viendo allá en la frontera norte de Coahuila. Le tenemos un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted el día de hoy para arrancar semana. Tragedia vehicular en el cruce del Boulevard Fundadores y la calle Juan Navarro deja a dos personas sin vida y a cuatro más heridas, entre ellas un estudiante, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control tras presuntamente quedarse o no sufrir un infarto. Los pormenores del lamentable percance en unos instantes más. Pandilleros atacan y dejan al borde de la muerte a jovencito de 16 años cuando se dirigía a su casa en la colonia Tierra y Libertad. Se trata de Kevin Ociel, quien presenta la semiamputación de ambas manos tras ser agredido a machetazos por dos hombres identificados como Yoyito y El Tabo. Mientras, por otro lado, escasean las medicinas controladas en clínicas y farmacias, traficantes de fármacos inundan Facebook y plataformas de ventas en línea. Usuarios denuncian la venta ilegal de medicamentos para tratar enfermedades mentales a través de Marketplace y Mercado Libre, el cual es contrabandeado disfrazado como aditamentos para celulares. Y la mega fábrica de Tesla no debe llegar a Nuevo León porque no hay agua. Esto lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y sugiere la instalación de la armadora de Elon Musk en el sureste del país para aprovechar el abasto suficiente de agua y las supuestas ventajas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin embargo, no hay mejor lugar para Tesla que el norte del país. Esto le revira el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. Restaurante saltillense le pone un alto a la nueva ley antitabaco. El mesón principal logra una suspensión provisional de la polémica medida aprobada recientemente, por lo que podría servir alimentos a clientes fumadores. Al menos otros 30 restaurantes de esta capital podrían verse beneficiados. Y estudiantes de educación básica con alguna discapacidad sufren discriminación en las escuelas de Coahuila ante la falta de infraestructura inclusiva. Esto lo denuncia la Fundación Por Amor a México. La información completa en unos momentos más. Nuestro punto de encuentro es que le vaya bien a Coahuila. Manolo Jiménez Salinas destaca la fortaleza de la Alianza Ciudadana por la Seguridad al recibir la constancia de mayoría que lo acredita como candidato de unidad por el PRD. Esto rumbo a la renovación de la gubernatura de Coahuila. Y le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy aquí por Telezócalo Nocturno antes de irse a dormir. Ya estamos listos. Comenzamos.